Bueno, amigos, en esta oportunidad tengo para ustedes cómo crear una tarjeta para una ocasión especial para una dama y vamos a usar elementos que podemos tener en casa. He cortado un cartón de unas 10 pulgadas por aproximadamente 7 pulgadas de alto. Lo he doblado por la mitad para que quede 5 a 7 pulgadas. He cortado para la parte de adentro un papel que sea solamente como un cuarto de pulgada más corto alrededor. Va a estar acá en la parte de adentro. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar flores que hemos cortado ya de antemano. Puede ser con una perforadora o a mano. Pero les quiero mostrar que podemos utilizar aquellos pedazos de flores que se nos hayan aparentemente dañado o que estén incompletos, esos cortes que a veces suceden, nos quedan un poquito diferentes de lo que queríamos o no perfectos como pudiéramos llamar, pero también los podemos utilizar. Vamos a utilizar un cartoncillo de otro color que no sea el de la tarjeta base y vamos a utilizar un pedacito de cinta del mismo de encaje del mismo alto, serían el mismo alto de su tarjeta. Y vamos a utilizar cordoncillo, que puede usar cordoncillo de tejer o cordoncillo de amarrar pasteles o un cordoncillo de color, el que usted tenga. Obviamente también vamos a usar pegamento. Y antes de comenzar a montar esto, yo quisiera darle un poquito de color por la orillita a las flores porque me gusta cómo hace resaltar el contraste. Esto es opcional, usted lo puede hacer si desea, no es obligatorio, pero le da un toquecito diferente, lo realza un poquito. Para esto también podemos utilizar, si usted tiene marcadores del color que usted prefiera, coordinando con lo que va, con lo que le quiere colocar, obviamente, de su preferencia, o que haga un contraste bonito. Lo estoy haciendo en cámara para que ustedes vean que se pueda hacer poco a poco. No tiene que llevar mucho, pero sí le da un toquecito mejor, que lo resalta mejor. Como mencioné, esto es totalmente a su discreción. Lo puede utilizar si usted quiere hacer este bordecito con un marcador o con una crayola, usted lo puede hacer. O si usted recortó una flor que ya tiene todas sus dimensiones, ya marcadas, está bien también, no necesita hacer este otro paso, pero es opcional. Un poquito aquí queda. Así que un momentito en lo que vamos realzando estas orillitas, que ya casi terminamos. Esto puede ser para una tarjeta de cumpleaños, para pensando en ti, para estoy orando por ti, para alegrar tu día. Puede ser tarjeta para un día de madres, una amiga, te extraño. No, de cualquier ocasión se puede utilizar. Antes de realzar las orillas de este cartoncillo, vamos a utilizar una perforadora de las de hacer hoyito estándar. Lo vamos a colocar de manera que quede como a mitad del hoyito para perforar solamente una esquinita y que quede como si fuera estilo ticket o etiqueta. Le va a cortar básicamente un medio círculo de cada orillita. Como yo quería.
más o menos. Esto solamente le da un toquecito también especial y diferente. Si usted tiene su perforadora de ticket, no necesita hacer esto. Pero en esta ocasión, así lo estamos haciendo. Y ahora sí lo voy a realzar por toda la orilla. Y esta sí quiero que se le vea el color un poquito más. No solamente bien, bien poquito, sino que un poquito más adentro. Obviamente estos pasos, este realzar las orillas, es totalmente a su discreción. Usted lo puede hacer sin sombrearle todas estas orillitas. ¿Okay? Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es pegar el encaje. Por toda la orillita. Por toda la orillita, que quede lo más parejo posible. Okay, ahora sí, me quedó parejo. Muy bien. Ahora hay que ponerle las florecillas. La primera la voy a colocar aquí abajo. Debajo de la puntilla. Usted las va a colocar como usted desee. Usted va a crear su propio diseño. Esto es solamente una idea. Esta la voy a colocar más acá. Y la tercera, como está... que le falta un pedazo, está imperfecta, pero la quiero usar así. Ese es el propósito en esta ocasión. La estoy cortando. También debe quedar simulando que está pegada a la orilla. Así que no hay que colorearla, pero sí hay que ponerle peguita. Asegurarnos de que quedó bien pegadita. Si hay cualquier marquita de pega, usted puede sacársela inmediatamente. No queremos que quede pega por ninguna parte que no debe quedar. Muy bien, tenemos tres flores pegadas.
Ahora, con un marcador, si usted desea, usted le puede diseñar unas hojitas. No tiene que ser artista para ello. Con unas súper sencillo, no hay que hacerle nada complicado. Usted puede tener unas hojitas para su diseño, o si tiene estampes o tiene algún stencil, también lo puede utilizar. Lo importante es utilizar lo que tenemos a mano y hacer algo para alegrarle la vida a otra persona. Puede rellenar completo. En este caso le quiero, como que tiene un tallito aquí, marcar, ahí tiene. Si usted quiere ponerle algo en el centro, se lo puede colocar. Y vamos a ver, yo les voy a colocar azul. Bueno, en realidad a esta no se le va a ver gran cosa porque es el mismo color. Esta lo mismo va a pasar, pero tiene allí alguito. No tengo rosado, pero tengo un amarillito. Y le voy a colocar aquí indistintamente unos puntitos para crear un centro. Y tenemos algo que puede alegrarle el día a alguien. Por aquí me quedó una marquita que no quería yo, así que le vamos a dibujar una hojita. Muy bien, amigos, continuamos nuestro proyecto. He cortado una mariposita y se la he colocado aquí donde dibujé la hojita porque no me gustó mucho cómo quedó y creo que la mariposita le queda muy bien. He colocado la tarjetita donde se va a poner su mensaje, ya sea te extraño o pensando en ti o gracias. La temática de su tarjeta o de su motivo. Entonces ya tenemos una tarjeta montada. Como aquí los puntitos que le coloqué con el azul era clarito y no se notan casi, he decidido que le voy a pasar con un azul un poquito más intenso para que se vean algunos puntitos y que se sepa que allí hay también un centro de la flor, un realce. Acá le he colocado lilita, acá le he colocado amarillo porque no tenía rosado, le puse azul y lo importante es que ya la tarjeta está casi completa. Para completarla le vamos a colocar el papel que cortamos para ponerle en su interior, que es un poquito más corto, más menos alto y más estrecho de lo que es el cartón de encima. Y allí usted le va a escribir su mensaje personalizado. Para concluir, para terminar este proyecto, lo que vamos a hacer es coger cordoncillo o puede ser una cinta también finita y le vamos a colocar desde adentro. Vamos a cortar un pedazo ya con el colocado para hacer la medida según su tarjeta. Usted va a colocar
y simplemente aquí le vamos a hacer un lacito. Si usted quiere que esto quede para adentro, lo puede hacer que quede para adentro, pero yo en esta ocasión quiero que quede afuera. Y va a coordinar porque tiene azul, que es el encaje, una de las flores. Y a esta persona le gusta, para quien se la voy a preparar, se la estoy preparando, le gusta el azul. Así que aquí está nuestra tarjeta. Ya terminada, lo que faltaría sería que usted le coloque el mensaje, su temática acá. Y obviamente usted la va a... a escribir por dentro lo que usted desee. Si usted le quiere poner alguna otra, algún detallito, alguna flor, algún estampe, algún dibujito, alguna cosa, eso queda a su discreción, también es una posibilidad. Por aquí tenemos una tarjeta creada con cosas que tenemos a mano en la casa. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, déjenme saber. Dios les bendiga y hasta la próxima. Compartan el enlace, denle me gusta. Y no se desanime, cree para inspirar y para bendecir. Dios le bendiga. Bien, amigos, no sé si alguno de ustedes se dieron cuenta, pero me di cuenta que había cometido un error. Cuando dejé la parte de la tapa un poquito más angosta que la de abajo, es porque le quería colocar esta cinta mirando para afuera, pero no importa porque siempre les he dicho que cuando hay un error en el proceso de crear, lo que necesitamos es buscar la forma de embellecer el producto y va a quedar mejor. Dice la palabra de Dios que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y aquí me di cuenta, así que voy a colocar en este pedacito que queda en la tapa de abajo, en la orillita, este encaje o cintilla, la voy a pegar aquí y ya van a ver el resultado. Colocando la pega lo más recto posible, con mucho cuidadito, porque la puntilla no es ancha. Así que ahora aquí la colocamos con mucho cuidadito, que quede derechita. Y ahora le damos lugar a que se adhiera. Y ya debe estar bien. Esta es la parte interior. Le estampé unas florecillas. Y este es el resultado final. Se va a ver mejor de lo que originalmente teníamos anticipado. Oh. Todavía no está muy seca la pega. Que darle lugar a que se seque. Aquí no quiero que quede nada de peguita visible. Todo es un proceso, pero al final queda bonito. Así que gracias por estar con su servidora, espero que les haya gustado. Ven que le coloqué aquí unas perlitas a la mariposita. Ya tiene su motivo, pensando en ti. Y esta tarjeta cabe perfectamente en este sobre. Tiene espacio por ambos lados. El sobre está decorado. Este sobre lo pasé por un corrugador para hacerle forma de corazoncitos. Aquí le tapé ya la dirección que la tenía pues, la tiene puesta, y mi dirección que está acá. Pero usted puede colocarle un label, un pedacito de papel, como si fuera una etiqueta, de lo mismo que usted está trabajando o algo que combine, para ponerle el nombre suyo y la dirección. Inclusive
el de la persona que lo va a recibir, usted puede colocarle un papelito, ¿verdad? De diferentes colores o de tarjetería, ¿verdad? Con un diseño y cualquier adornito que usted quiera en el sobre. Algo sencillo, pero lo podemos realizar. Gracias. Y si se dieron cuenta del error, saben que podemos hacer algo más para corregir. Siempre hay oportunidad de trabajar y hacerlo mejor. Y como ustedes ven, el resultado pues puede quedar mucho mejor de lo anticipado. Así que gracias por estar con su servidora. Dios les bendiga. Y creen con la dirección del Señor para bendición. Bye bye.